con un grupo de distinguidas damas, de distinguidas amigas de aquí de la localidad, hemos emprendido en la elaboración de algunos productos naturales, ¿no? De plantas que se dan, que habitan aquí en la localidad. Entre ellas tenemos el tipo, el nombre científico Micostachys mollis, es una lamiácea, familia del toronjil, la familia del sunfo, que tiene unas propiedades o principios activos que son muy buenos para curar principalmente la tos, el resfriado y también problemas o molestias estomacales. Entonces, a base de la deshidratación de esta especie, estamos elaborando este producto té verde de tipo, pues para que además de aliviar las dolencias que manifiesto, pues también podemos degustarlo con toda tranquilidad porque tiene un sabor increíble. Ahora, se trata de aprovechar las bondades que tienen estas plantas y que existen acá en nuestro entorno. Sí, realmente la riqueza en cuanto a plantas y criaturas de aquí del que habitan en Ecuador es muy grande, a pesar de que la mayor parte de nuestro territorio ha sido realmente deforestado e intervenido por cuestiones agrícolas, ganaderas, pues que está bien la actividad que se ha desarrollado hace años, pero también tenemos que mirar del otro lado. Los valores que tienen los diferentes ecosistemas que tenemos aquí en Píllaro. En tal sentido, así aprovechando muy rápidamente, por ejemplo, acá en La Joaquina, que aparentemente no tenemos nada de vegetación, están inventariadas alrededor de 20 especies endémicas del Ecuador, que no viven en ninguna otra parte del mundo, y que tienen unas propiedades medicinales y de uso de aquí de la comunidad, con los conocimientos ancestrales de la gente, pues, que ha servido para curar diversas dolencias. De igual manera, en la parte alta, en el páramo y en bosque siempre verde montano alto, tenemos otras especies con similares características de uso medicinal y también que pueden ser un potencial para uso ornamental, porque tenemos una belleza, una cantidad de plantas pues, que realmente deberíamos realizar un rescate de las mismas para mostrar a todo el mundo toda la diversidad que tenemos aquí en Píllaro. ¿Ustedes se proyectan con estos productos? ¿Para cuándo estarían lanzándolos ya al mercado? Sí, estamos terminando ya el proceso de etiquetado, tenemos ya el producto casi listo. Y además del té que manifestaba pues, anteriormente José Luis, también estamos elaborando una crema a base de dos especies nativas de aquí de Píllaro, que es la chilca, Baccharis latifolia, y también el muelán, Muelenbeckia tanifolia, que son dos especies que habitan aquí, de acuerdo a la tradición oral, al conocimiento ancestral de aquí de los pillareños, pues es utilizada para dolores musculares, para aliviar, ¿no?, dolores musculares, para tratar el reumatismo, para tratar los golpes, alivia el malestar general de todo el cuerpo. Entonces estamos elaborando una crema, una pomada a base de estas dos especies, la cual contiene también una proporción de cera de abejas, 100% natural, nada artificial ni de químicos. Entonces estos dos productos a partir del día sábado ya estarán a disposición de todos los pillareños y realmente de todo el centro del país y posiblemente pues fuera del país, porque tenemos algunos contactos afuera que también nos han solicitado el producto y vamos a ver cómo nos son los requisitos para poder enviar fuera del país estos productos que estamos elaborando aquí en Píllaro. Las personas interesadas en adquirir el té, como también la pomada, ¿cómo pueden contactarse? ¿Cómo pueden adquirir los mismos? Bueno, estamos poniendo algunos puntos de venta, ¿no? Una farmacia del compañero Carlos Chaquinga, de Fabiolita Cortés, la compañera Caterine Saquinaula en San Miguelito, Margarita Torres igual en San Miguelito,
Y algunas otras compañeras que también tienen locales de expendio de productos aquí en Píllaro. Y también, lógicamente, aquí pues en la agencia de viajes HR Explorer, con Juan Medina pueden encontrar este producto. Que ya vamos a hacer una difusión un poco más amplia para indicar a todas las personas que estén interesadas en dónde pueden encontrar y adquirir el producto. ¿Costos que tendrían los productos? Realmente estamos con costos muy bajos solamente para cubrir los costos de producción y los gastos que se han ocasionado en la inversión para elaborar el producto. El té va a salir a un costo de $1, creo que tiene 100 o 125 gramos. Y ¿es necesario regresar nuestra mirada hacia nuestra naturaleza, sabiendo y conociendo que son parte de procesos y a través de la medicina ancestral ha habido curaciones a través de estos procesos? Sí, sí, justamente el objetivo de la elaboración de estos productos es rescatar los conocimientos ancestrales de aquí del pueblo de Píllaro, ¿no? Porque, como manifestaba hace rato, la riqueza en cuanto a biodiversidad en plantas y animales es muy grande, y realmente eso se ha ido perdiendo poco a poco. Y una de las formas de rescatar realmente y preservar estos conocimientos es la elaboración de los productos que estamos sacando al mercado. Y también, de alguna manera, también para ayudar a la gente de la zona rural que no ha tenido la oportunidad de tener un ingreso económico extra. Entonces, esto es una oportunidad para que la gente de Píllaro y del resto del país también nos ayude, porque la gente que está integrando la asociación que elabora esos productos es gente de limitados recursos económicos. Entonces, es una forma de ayudar a esta gente y también preservar las especies nativas que tenemos acá.